Mamá, le tengo miedo al dentista. Mucha gente le tiene porque miedo. Porque nací gitanillo, le tengo miedo al dentista. Bueno, no sé por qué, pero no sé. Es la odontofobia. Lo que pasa es que de las disciplinas médicas, la odontología es la única que todas las soluciones son amputatorias. ¿Cómo dijo? ¿Son qué? Amputatorias. No hay solución, no se cura una muela sola. Hay que sacarla. Bueno, bueno. Pero no se repara también. Sí, pero siempre. Pero hay no hay que amputar por amputar. Siempre no. Es malo lo que viene. No, porque vio que hay una corriente. Usted consulta a un dentista, buenas le dice, tardes, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Acá hay que sacar, hay que sacar. Y otro le dice, no, acá. Acá hay que poner. No. Pero hay una. Ya cosa... cuando no quedan más dientes hay que poner, porque ya no, ¿qué le va a sacar? Pero está el dentista que. Como primer recurso amputa. ¿Y sí? Sí, pero no, ¿qué sabe? Enseguida, no terminó de verlo usted y ya está. ¿Y sí? Ya está con la pinza en la mano. Pero hay otro que busca una oportunidad, un tratamiento. Pero el tema de hoy es el miedo al dentista. Sí. El miedo, sí. Porque yo creo que a veces lo que más daño produce es el pánico. Sí, bueno, pero... Es el pánico. Escúcheme. Me han dicho dentistas, amigos, sí, que durante un incendio, por ejemplo, sí, hay más gente que muere por el pánico, por el miedo, sí, que por el incendio mismo. Bueno, claro. Y en el caso de los dentistas también, me dijo. ¿Cómo? No, continúa adelante. No, señor. No muere. Que le duele más el miedo, etcétera. Bueno, lo que pasa que, imagine que el dentista trabaja adentro de nuestro cuerpo. Uno tiene que abrir la boca para el suyo. Sí, pero no muy adentro. Bueno. Claro. Sí, ahí en ¿hasta dónde? En la puerta, digamos. Sí. Pero... el porche. Dice, algunos, leo aquí lo que dice la doctora Karen Coates. Es una de las mejores. Sí. Asesora dental de la Fundación Británica por Salud Dental. Una de las mejores fundaciones, además. Muy dental, muy tanto bien. Es que en el título está dos veces la palabra dental. Bueno, esta doctora, pase doctora, ¿quiere pasar a lavarse las mismas? No, señor. Bueno, este temor puede responder a varias motivaciones. Pánico a las agujas, sí, pánico al dolor, sí, rechazo a los sonidos y los olores de la clínica dental. Hay clínicas dentales que usted va y un hedor que no se puede No, señor. Dice, ¿qué es el ganón? No, se refiere al olor de los medicamentos. De la creosota. ¿Cómo se llama? Creosota. Ah. Eso es una cosa que usaban antes los dentistas. Entre lo amputatorio y la creosota. Sí, sí, no sé. En el tiempo de la inundación. Me parece que no voy. Bueno, en realidad ahora es todo distinto, amigos. ¿Cómo es ahora? No, es una experiencia más suave. Sí. Dentista. Por supuesto que todavía tienes los olores y sonidos de una clínica dental. Ah, ya. Pero todo es más discreto que antes, con instrumentos que no están a la vista. ¿Cómo? Aparece. ¿Y dónde tiene el instrumento? Le dice usted. Claro. Ahí dice, lo escondí. No, qué señor. Frío, caliente, caliente. No, bueno. Los tornos hacen menos ruido. Sí. Casi no lo escuchas. Incluso hay algunos que tiran un chorro de agua. ¿Tienen qué? Tiran un chorro de agua. Pero eso es otra cosa, la manguera. La clásica manguera. No. Yo voy siempre, me atiendo con el doctor Barragán, sí, que es un prócer. Sí. De la odontología argentina, señor. Bueno, él atiende debajo del delantal, sí, está desnudo. Bueno, qué bueno, Es una costumbre que tiene para demostrar ¿Qué? Su apego a la naturaleza, no, ¿qué apego? Eso no es apego. A la ecología, su respeto por el cuerpo humano. Bueno, los respetos, señor, respetos sometidos, ¿no? Y él tiene una manguerita. Sí, claro. Aparece como si fuera para regar. Sí. Y abre una canilla, le pone el dedo en la punta. Sí. Y a veces hasta de 3, 4 metros, ¿eh? Le dice, abrí la boca. Y ya está, dice. ¿Y qué? ¿El tratamiento es ese? ¿Ya? No, eso para que te enjuague la boca. No te va a hacer un tratamiento y vos estás mascando un chicle, ponele. Dice, hay muchos dentistas que ahora entienden mejor los temores de los pacientes. Antes no. Bueno, no entendía. ¿Qué pasa este? ¿Qué es? No, no lo podían resolver quizá, ¿no? Bueno, y los avances en tecnología. Sí. Ay, han transformado los métodos, ¿eh?
Pero tenemos consejos igual. Muy bien. Por más que ahora no te tiene que doler. Primero, encuentra un dentista comprensivo. Oh, sí, bueno. Para mí es lo principal. Yo llego y pero, ¿cómo? Le pongo así la cabeza en el hombro del dentista, pero, ¿cómo? Y le digo, he sufrido tanto. No. Pero es para hacer un tratamiento de conducto, no es para estar ahí. Para eso vaya a Rolón, que ese. Pero justamente he sufrido tanto porque me duelen los dientes. Bueno, sí. ¿De quién estoy hablando? Dice, puedes preguntarle a tus amigos y conocidos y buscar específicamente un profesional que se especialice en pacientes con ansiedad. Claro. Bueno, decime uno rápido. No, bueno, espera, todavía no sé. Tengo yo que averiguar. Creo que voy a un muy buen dentista porque además es músico. Y... Ay, ah, sí, a mí me gusta que me toque la comparsita. No. En la sala de espera hay una guitarra, un violonchelo. Sí, para cualquiera. Sí, sí, hacemos... Sí. Y mientras pone el torno... Para taparlo, más que nada, para tapar los gritos. Pone música clásica en todo el, mientras trabaja. Claro. Es como cuando ordeñan a las vacas, ¿vio? Que le pone música. La música clásica, no. Sí. ¿Cómo va a ser? Según quien toque. Lo del doctor Barragán también. Mira el torno como lo pasa. ¡Ay! Bueno, pero es más suave igual. Después, visita la clínica antes de la consulta. ¿Cómo? Disfrazado de algo. ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué va a estar? Sí, ponele el de la luz, el medidor. Vengo a leer el medidor, así. Sí. Pero el medidor... Más o menos, te pones un bigote postizo, pero sí. Si no, después cuando te vea llegar, ¿qué claro. Dice? ¿Vino el cel del medidor? No, me vengo a sacar los dientes. Claro, no. No, y entonces mirá, te quedás ahí... Sí, pero que mirando... Y ves cómo es, a ver si te gusta. Bueno, pero, eso, pero no basta con eso, porque... No, no basta. Vamos, ¿qué dice aquí? ¿Qué sé yo? Ah, no. Antes de pedir tu primera cita, visita la clínica, conoce al recepcionista y al dentista, mira cómo es el ambiente, claro, sí, si un ambiente por ahí medio somería, no vaya. ¿Cómo? ¿Qué ambiente va a haber? Una también puedes informarle de tu ansiedad o fobia. Tengo ansiedad o fobia. No, o fobia. Ah. La fobia es parte de la sintomatología. Tengo ansiedad. Pero sí. Apúrese para que lo tengan en cuenta en tu futuro. No, bueno, sí, igual y te atienden enseguida cuando saben que tenés ansiedad. No, pero aparte... Pero mucha gente tiene ansiedad. Hay una cosa que es, en el momento del tratamiento, por más ansiedad y todo, yo soy profesional, voy a tener que hacer lo que tenga que hacer. Bueno, tampoco, gracias, sí. Pará. El doctor Barragán no es así. No, bueno, pero... El doctor, si hay que sacar una muela, por más... Él tiene una mano. Sí, sí. Sí. Mejor sería dos, porque... Sí, sí. No. Él se sienta, sí. Por ejemplo, empieza a conversar. Vos no te das cuenta. Claro. Empieza a conversar, parece mentira. Qué horroridad, perdimos el Mundial. Sí. Bueno, sí. Mundiana, ¿no? Pero bueno, no importa, dentro de 4 años hay otro. Bueno, claro, bueno. Una charla así, de ese sí. Orden, ¿no? Sí, ¿no? bueno. Y sí, bueno, a medida que va intimando él, sí. Se te acerca, y por sí. Ahí cuando... Si viene al caso, ¿no? Sí. Cuando sí. La conversación se pone más íntima, él se te sube a la rodilla. Sí. Se te sienta mirándote. De frente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué se... Dice, a ver, si abrí un poquitito la boca. Ah, sí. Y ahí saca que tenía escondida una pinza. No, señor. Una pinza, pero como de taller mecánico. Por favor. Que le hace la extracción. Y te agarraría, sí. No. Y cuando querés acordar, ¿qué? Ya estás desmayado y terminó. El por favor, me parece horrible. La cuando vuelves en sí, te vuelves a tu casa. No, es una forma. Así es como trabaja él. Bueno, me parece que no. Hay toda una corriente ahora de trabajo con rayo láser. Ajá. Y con... Usan para todo el rayo láser. Y, sí, para sí. Todo. Sí. ¿Y qué hace? ¿Es verdad que te abre un agujero el rayo láser? Depende de cómo se utilice. El claro, que por ahí se les puede escapar. Sí. Te pega un agujero acá y te sale por la espalda. No. Que queda después que te miran no. A través del agujero. Es depende de la intensidad de rayo láser cortante de prestación profunda.
Sí. Ah, sí, por ejemplo. Y hay otros rayos láser. De prestación. Que son los que molestan a los arqueros de fútbol. Ah, sí, ¿no le puede hacer un agujero acá en la frente? No, no le puede. No, bueno. Sí, elige una cita a primera hora de la mañana. ¿Cómo era primera hora de la mañana? Con el aliento que tiene uno a esa hora. Pero porque está recién levantado el dentista, entonces está como mucho más lúcido que a la noche. Pero no pueden ir todos a la mañana. Si claro, no, ¿y a la tarde qué hace? ¿Qué hace el tipo? Acá a la tarde hacemos canasto. Bien. No llegues antes de tiempo. Trata de llegar a la hora en punto para no tener que esperar, porque en la sala de espera puedes sentirte más ansioso ante los sonidos y olores. Sí. Empieza. ¡Ah! Y el olor. Yo iba a un dentista que tenía en la sala de espera cuadros con chistes y humor gráfico sobre dentistas. Ah, qué bueno. Y eran todos horrible. Claro, cercanos a la tortura y al acto de la carnicería. Les recomiendo el mío, que tiene un violonchelo. Claro, el suyo sí. ¿Dónde está su dentista? ¿Se lo quiere citar? ¿Cómo se llama? Sin ningún problema. ¿Lo puedo recomendar? En la calle La Finur y Avenida Las Heras. Ah, ¿qué tiene? ¿Consultorio? Consultorio propio. Bueno, está bien, sí. Yo el primer dentista que tenía antes del doctor Barragán lo tenía en la Galería Marisi, casero. ¿Cómo una galería? Una galería. ¿Y qué? Sí, uno de los negocios era el consultorio del dentista. ¿Y cómo en la galería? Estaba al lado de una disquería. Pero sí, ahí está... No hay una relojería. Claro, y entonces vos esperabas en la disquería y venía la tipa a buscarte, ya está listo el doctor. Ya, pero todo de vidrio. ¿Cómo? ¿Son chicos los locales? Son chicos los que pasaba la gente y te miraba. Que... ¿Usted se hace sostener? No, por favor. ¿Quién lo va a sostener? A menos que bueno, sea... su novia, ponerle a alguien, un ser querido. No, a veces mi dentista, que es una mujer... Ajá. Tiene otra asistente, que es otra mujer. Ah, qué bien. Que si es necesario. Ajá. Ah, bueno. Sí. No. Por el mismo precio. Me sujeta a la ¿Cómo hora. ¿Cómo se llama? No. ¿Menchu qué? Si usted tiene. A la hora de hacer la extracción, en el momento de sacarla, me agarra por la espalda mientras la profesional extrae. Qué bien explicado. Claro, bueno, el doctor, cuidado, que el doctor Barragán también tiene un asistente. ¿Es femenina o...? Es el mismo que usa de pato vica en la puerta y... que te agarra así el pescuezo y muchas veces cuando falla la anestesia te duerme de un tortazo. No, parece una barbaridad. Ahora, con respecto a la anestesia, cuidado porque no hay que comer. No hay ¿cuándo? Que comer. Después de salir de lo del dentista. Después, ¿por qué? Claro, porque el tipo te durmió toda la boca. Claro. El doctor Barragán te da anestesia hasta que no sientas nada en ninguna parte del cuerpo. No, bueno. El tipo te aprieta el dedo chico del pie con una pinza. ¿Sentís algo? No. Ahí recién interviene. Sí. Entonces te queda toda la boca dormida. Claro. Vos vas a tu casa y se me va a comer un sándwich de queso. Sí, bueno. Le pasó a un amigo mío. Esto es cierto. Empezó a comer el sándwich de queso. Una consistencia rara. Y sí, bueno, porque tiene la boca dormida. Que no va a sentir. Terminó de comerse el sándwich. Fue al baño. Sí. Se miró así para acomodarse el pelo. No tenía mejillas. Pero no. Pero ¿se las comió? Se las comió. No, vale. Por eso, por precaución, conviene comer frente a un espejo, mirándose a un espejo. Claro. Sí, yo siempre hago eso. Cuando voy a un bar o algo, pido un sándwich y me miro al espejo y me practico caras. ¿Usted se vio comiendo? ¿Vio que...? Es horrible. Es muy fuerte. Es horrible en general, sí. Pero comiendo más. Sí. Pero no, practico caras para llamar al mozo, ponerle. Ah. ¿Mozo?
mozo. Está allá el mozo. Ah. ¿Vos? Bien. Otra cosa. Acuerda una señal para avisar que te sientes incómodo. Bueno, sí, yo también. ¿Esto a qué se refiere? ¿Con el dentista? Usted dice... No, este tiene una situación... ¿Cómo? Íntima. ¿Con quién? Fuerte, digamos. No, señor. Con el dentista. Usted es dominatrice. Sí. Es de esos tipos que... Que le gustan las mujeres dominantes. Sí, así, de sí, convertido y... cuero, todas esas cosas, ¿vio? Sí. Que viene con un rebenque, ¿eh? Sí. Sí, está bien, sí, señor. Bueno, sí. Sí. Yo tengo un amante, ¿eh? Sí, sí. Que, bueno, viene con todo de cuero. Sí. Bueno, sí, está bien. Entonces viene con un rebenque de cadenero. Sí. Ah, bueno, sí. Y, bueno, pero cuando yo veo que ya no antes, le digo, lagarto, lagarto. Bueno, pero no es... Esa es la clave. No para es una padre, buena que, clave. Lagarto, lagarto. La tipa me está retorciendo el pie. Ah, sí. Me gusta. Lagarto, lagarto. Vamos a ver. Y ahí para. Y ahí ella se detiene y volvemos todo a la burguesía normal. Bueno, pero... Con el dentista lo mismo. ¿Y qué? ¿Y qué? El tipo te dice, no, todo bien por ahí. Sí. Lagarto, lagarto. Pero como no podés hablar, claro, tenés que tener escrito en un papelito en el bolsillo. Claro. Que dice, ¿la qué? No, y por ahí se confunde, saca otro papel, un claro, ticket. Claro, sí, sí. Bueno, no, acá dice que no es eso. Puedes simplemente señalar con el dedo. Yo, ¿sabe lo que hago? Levanto la mano. Claro. Y hago un sonido así. Bueno, pero sí, que me duele. ¿Qué significa lagarto? Sí. También puedes llevar tu propia música para relajarte y extraerte. Eso sería. Pero no se puede. Esto, ¿qué hace? ¿Pero qué es esto? ¿Es una boîte? Sí, sí, no. No olvides que tus auriculares y tu música favorita para relajarte... ¿Auriculares bla, se pueden bla, usar? Bla. Ah, qué bien. ¿Con auriculares? Con auriculares. ¿Y cómo hace? Porque... Te tiene que agarrar de algún lado a veces la cabeza. No, sí, no sé si se puede, nunca vi con auriculares. No, nunca vi, no. Pero a veces hay un televisor, sí, que entonces pasa, por ejemplo, con TN, película, generalmente. No, TN, sí, sácame todo, dice. Pero si no está mirando... Y peor, porque hay en la película... Hay un tipo matando a otro así, lo está ahorcando. Claro, y justo lo ¿y que está haciendo, y el tipo, el doctor Barragán, mira y ve, claro, y se le ocurre la idea, más no. Yo lo mato. Sí, finalmente, si tu fobia es muy grave, explora la posibilidad de seducción. ¿Cómo? De sedación. Ah, bueno, sí, señor, nada que ver. Sí. Sí, te duermen. Claro. O un tranquilizante muy fuerte que uno no esté dormido, pero casi en un estado sí, muy sí, mal. Sí, pues, me han dicho que hay una crema local sí, de sí, pergamino. Sí. En las encías sí, que puede hacer que no sientas la inyección de anestesia. Porque eso, bueno, dicen, ¿te duele? Date una inyección de anestesia. Me duele más la inyección de anestesia que lo que me bueno, la pero muera, ¿qué? Hay que experimentar el dolor en la vida. La vida es algo de dolor, señor. Bueno. Así vos filosofás bien hasta que te agarra el doctor Barragán. Bueno, sí. Empezás a gritar como un loco que saliste corriendo el otro día. Mira, mi dentista, que además es periodoncista, no es cualquier... Periodista, sí. No. Sí, claro. Periodoncista se ocupa de los dientes. Es lo mejor, un dentista que haga periodismo. Sabe lo que es el dolor ajeno. Se ocupa. De los dientes y de las encías. De las encías, porque muchas veces las encías se van retrayendo y los y dientes... Y cuando querés sí, acordar, tenés los dientes colgando sí, como las puertas de las peluquerías. ¿Ves? Se van yendo las encías para arriba. Sí. Pero ella tiene una réplica de mandíbula con todos los dientes. Ajá. Que me muestra. Sí. Y bueno, yo tengo que ir con mi cepillo de dientes. Ah, es genial. Me dice, a ver, Patricio... ¿Dónde lo lleva usted? Y lo llevo así en el saco. Claro, bueno, sí, sí. Envuelto en un papel de nylon. Incluso lo saca en el subterráneo. ¿Pero qué? No, no. Entonces dice... A ver, ¿cómo limpias la mandíbula? ¿La mandíbula o los dientes? No, la de ella. Ah, limpiame la mía, me dice.
Claro. ¿Sí? Que es la que tiene... ¿Y la asistente? No, la asistente... La asistente estaba mirando ahí. Claro, y llena los formularios limpios. No, bueno. No. Llena la ficha, veo que hay muchos papeles. Tiene números todos los dientes, entonces le dice el 18. Tiene números, sí. Sí. El 18. Yo sé, claro, sí. Bueno. Doctor, séqueme el 18. El 7. Señor. Y el 14 a los premios. No, y usted ve el dibujo que traza, así lo dice ella. Ajá. El dibujo que traza con el cepillo, sí, no es apto para esta limpieza, para una limpieza eficiente. No, hay que complementarlo con escarbadientes. Bueno, puede ser el hilo dental. ¿Qué va con su escarbadiente también? No, señor. Hay unos, los palillos de filamento... Sí. ¿De quién? ¿Es un doctor? La marca filamento. Ajá. ¿Usted no lo conoce? No lo conozco. Buenas tardes, ¿qué deseaba? Sí. Los palillos filamento. Sí, como no, ¿cuánto le doy? No vienen así todos troquelados para la que uno va sacando según vaya necesitando. No, vienen... ¿Por unidad? Por unidad lo vendemos. ¿Y sí, suelto así, lo tira? 37. No, espere, señor. Puedo estar perdiendo tiempo. No, bueno, pero... Por un escarbadiente nos regalamos. No, bueno, pero es que nos regalamos, es un producto. Bueno, cuidado también... Con la sedación intravenosa también te da. Intravenosa ya. Sí, mucho, ya se le hizo vicio. Tenga cuidado porque a veces el dentista se olvida. Ah, a mí me pasó, no se olvidó, pero me angustió. Hice un tratamiento que no me acuerdo cuál era, y me dejó como unos palillos clavados para hacerse ver. Era un fakir. Y tenía que, se ve que, secar algo, un pegamento, lo que fuera, y se fue. Me dejó a mí con la boca abierta, casa, me dijo, sí. No cierre la boca. Bueno, pero le tiene que dar la indicación. Eso. Sí, sí. A mí me implantó un diente, un implante. Ah, muy bueno. De un diente que yo ya lo tenía. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Arriba del diente? Y me lo puso en un lugar que prácticamente ahí no van dientes. ¿Cómo? Sí, ¿pero bueno, qué? Él no habrá tenido lugar, el tipo me lo implantó igual. Pero... Bueno, no, pero eso es grave, porque ahora que te sobran dientes. Me sobran dientes. Sí, bueno. Entonces me dije, mire, lo que podemos hacer es hacer como una segunda fila. No, sí, bueno. Para mayor seguridad. Claro, pero... Mayor seguridad, hacemos todo un implante de una fila. Puede ser que a usted se le escape algo con los dientes de adelante. Sí, bueno. Pero a los de atrás no los pasan más. Bueno. Coche. Es una platea preferencial eso. Bien, ¿a qué hora atiende su dentista? ¿Su dentista atiende, por ejemplo, a horarios de emergencia? ¿Usted le duele la muela en medio de la noche? ¿Quién es? ¡El ansioso! Bueno, no, hay guardia odontológica. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para la gente que está muerta de dolor. Y... ¿O sabe para qué? Para situaciones de accidente. Usted se agarra trompada... con alguien, sí. Y por le encaja una piña, le baja 3 dientes. Sí. Usted sabe que tiene tiempo, creo que son 30 minutos... Es verdad, para recuperar los para dientes. Para que se lo puedan volver a poner el diente. Pasan los 30 minutos, y por más que usted golpee la puerta... ¿Qué? No. Lo atiende. Ah, no. No, el diente ya no sirve más. Sí. Creo que usted lo tiene que meter en un vaso de leche. ¿De leche? Sí. Entonces, cuando uno lo agarra en la trompada, lo primero que hace, agarra los dientes... No, que bueno. Va a la lechería y dice, deme una leche con vainilla. La vainilla es de que nada. Pero para disimular, porque si no, si vos pedís un vaso de leche sola, enseguida te dicen, que le rompieron la trompa. Claro. Se deja la vainilla, va con el vaso de leche, qué sé yo, y le golpea la puerta al dentista. Claro, porque ahí tienen tiempo de pegarlos. Y el diente no perdió la circulación sanguínea. Pero si el dentista no lo quiere atender, ¿qué hacemos? No, bueno, pero es una emergencia. ¡Atiéndame, doctor, que quedan 3 minutos! Bueno. Eso es una emergencia después, porque si se le muere el diente, el diente tiene vida propia. Sí, parece mentira. Bueno. Sí. Incluso es mentira.
Pero si se le muere el diente, le queda negro, se le pudre. Claro. Yo tuve una vez, sí. Nos peleamos con Dorio. nos rajuneamos, todas esas cosas, sí. ¿No? Él llegó tarde. Y por ahí, unas cuantas trompadas nos dimos y nos bajamos varios dientes. Sí. Bueno, pues terminó la pelea y decimos, basta, che. Bueno, qué bien. Y entonces empezamos a juntar los dientes. Sí. Estaba oscuro. Claro. Sí. Yo no sabía cuál eran los míos, cuál eran los míos. Y no, que... Y agarré tres o cuatro que más o menos me parecían míos. A mí me faltaban tres, pero agarré cuatro sí. Total, Dorio ni se da cuenta. Digo, vos no venís, Dorio, no. ¿Quién es? Y le golpeo la puerta, sale el doctor Barragán en calzoncillo. Y sí, hasta ahora. ¿Qué está pasando hasta ahora? ¿Qué sé yo? Claro. Y yo le muestro un vaso de leche. ¿Qué? Y me dice, gracias. No.